Cuentan los libros que en 1843 familias de la selva negra alemana se aventuraron a salir de su tierra y cruzaron el océano para fundar un pueblo en las tierras de Don Martín Tovar, en Venezuela. Dicen que allí vivieron durante largo tiempo, prácticamente aislados de su país de origen. Pero por allá, en las montañas de Aragua, hay quienes comentan que estos colonieros todavía usan el mismo idioma que los abuelos de sus abuelos hablaban en Alemania hace casi 200 años. Y esta no es la historia que cuentan los libros, esta es la historia que cuenta mi pueblo. Hay una que esa sí le cuenta, esa no sabe hablar en español, esa es todo en el español, una sobrina mía. Y así es con la casa mañana, morea, y se fue, ofita se. Poti, Keti, Keti es el padrino, Poti es la madre. Y así hace para la puerta. Señora, venga acá, es Morga, Morga. Venga a tomar café, se dice, os, os cumamol, os to café trinca. Okay. Ven acá, ven a tomar café. Cuma ole, lua carri, vichén, vichun tricolaní. Asómense todos y vean qué bella es nuestra colonia. Tovar se funda el 8 de abril de 1843. Aunque la historia de cómo se comienza a hacer el proyecto para la colonia Tovar comienza un poquito antes, en 1840, cuando hay un cambio en la ley de inmigración de Venezuela. Páez, que era para entonces el presidente de Venezuela, decide crear colonias agrícolas de manera de poder diversificar un poquito la agricultura para aquel momento. Además de eso, las tierras cultivables habían sido abandonadas básicamente por los campesinos debido a las guerras de independencia. La población en Venezuela era muy baja y era una manera rápida de traer personas que pudieran poblar el territorio nacional e integrarse al país como tal. Thank you.
como Benítez era un vecino del Kaiserstuhl, la gente lo conocía y confiaba en él. Entonces hubo muchísimas personas que estaban interesados en venir a este proyecto de colonización, a la colonia Tovar, ya tenía nombre, ya que iba a ser una colonia de inmigrantes y Martín Tovar había donado las tierras. Sí, directamente de Alemania. Hay como que vinieron pobres y ricos también, porque para conseguir real en aquella época era muy difícil. Esa travesía fue muy penosa. El gobierno le hizo una proposición a una inmigración alemana y eso fue un grupo muy, muy nutrido, muy, muy bien preparado. Venían médicos, ingenieros, arquitectos y aparte de eso, agricultores también. Y le prometieron de que los iban a colocar en un sitio muy, muy bueno, que ahí bueno, iban a pasar eso muy bien. Bueno, atrás de la fila y después se vinieron por aquí para arriba. Uno, y después se regaron, o sea, ya estaban en tierra venezolana, se regaron para mí. Ella dice que viendo, o sea, en retrospectiva, es muy, muy, muy triste, ¿no? El hecho de que hayan llegado hasta aquí buscando algo mejor que lo que tenían. Y hayan estado aislados tanto tiempo y hayan pasado tanto trabajo, ¿no? Pero que a pesar de todo eso, ellos trabajaron duro para hacer un sitio mejor para sus hijos, para sus nietos y para, o sea, para su descendencia. Eso es algo también muy, muy que te llena, ¿no? Algo de lo cual sentirse orgulloso.